mismo padre Sube era mi pastor, okay, ¿no? Que me dio dirección, pero no hubo gente conocida en la arquidiócesis. Lástima que tú no habías nacido todavía, ¿verdad? No, yo todavía no nací. Tú eres gracias. Joven. Gracias. Pero con esto ya mi compañera, que es vicepresidente de Carisma y Misiones, también convertida en la fe católica bogotana de Colombia, Esther Julia, sintió la llamada del Señor. Ella no le gustó la idea de venir aquí a trabajar con gringos, pero gloria a Dios que el Señor le llamó. Y ella vino en el segundo encuentro latino, solo para visitar, pero el Señor le llamó aquí. En esto sí dependía muchísimo, en sus carismas, especialmente en la área de lo escrito, de ministerial como maestra. Y ella comenzaba a hacer manuales en español que concedía con el texto original, Solo Jesús Salva. Oh, okay. Del padre Navarro de México, el padre claro. Salvador Carrillo, y ella comenzaba a poner su mano para lo escrito y también formar cursos de lo que sabemos claro. como el retiro de seminario en la vida del espíritu, sí, claro. lo que llamamos hoy cursos de iniciación. Entonces fue de allí que rápidamente comenzamos a descubrir talentos en varios de los que estaban pendientes de este poder del Espíritu y carismas que se unificó con nosotros. Aún unos del encuentro matrimonial, como Jesús y Julieta Vela, ah, sí. que eran pioneros como el encuentro matrimonial, que vinieron para como miembros de Carisma y Misiones. Nunca queríamos ni hemos hecho nunca tomar de otra organización o movimiento para aprovecharnos de uh-huh. talentos. Claro. No. Tiene que ser una llamada de Dios, como claro. tú sabes, para poder manifestar ciertos carismas para la iglesia. Definitivamente. Pues Esther Julia, indudablemente que ha sido un instrumento. Yo recuerdo, tenía un año cuando fui a Carisma. Yo recuerdo en una ocasión, tuve mi inicio de experiencia de romance con el Señor en la comunidad de Nuestra Señora de Loreto, donde el padre Santiago Merino daba clases bíblicas. Y un día, estando en misa, él dijo, vengan a las clases bíblicas. Yo en ese entonces estaba en mi búsqueda si la Iglesia Católica era la verdadera o no, porque tenía un amigo que había decidido irse a la Iglesia Cristiana no Católica. Entonces yo empecé a ir a estas clases, duré 3 años, y después de conocer más personalmente a Cristo a través de la Sagrada Escritura, empecé a ver a mi alrededor, dije, ¿qué movimientos hay en la iglesia? Entonces ahí me di cuenta de que estaban los cursillos. De hecho, el padre Santiago Merino era de los cursillos de cristiandad. Y entonces me di cuenta de los momentos. Yo empecé a preguntar, ¿y qué más hacen los laicos aquí? Bueno, ¿qué movimientos hay? Y ahí es donde en ese entonces me doy cuenta que había un ministerio que se llamaba Carismas y Misiones. Dentro de la parroquia me habían invitado en algún momento a ir a un grupo que también había ahí de la renovación. Y posteriormente un día me dijeron, te invitamos a un encuentro latino para que veas lo que está haciendo este ministerio de carismas. Y yo recuerdo, yo siempre he sido, especialmente más joven, siempre era cohibido. Entonces yo fui, pero escéptico, es like, let me see what this is all about. Y me acuerdo que me senté en la parte de arriba en el Sports Arena, uh-huh. y allá mero atrás, donde no se veía la gente, no se ve, casi no se veía. Y me acuerdo ver en ese momento pues todo lo que estaba sucediendo. Me impactó. Y indudablemente por el hecho de darme cuenta del hambre de la iglesia, de los católicos, de buscar nuevas experiencias, de conocer más al Señor, ¿no? Yo de hecho, pues eso me llamó la atención.
Y posteriormente, pues sí, ya me di cuenta, fui invitado también en algún momento a un grupo de liderazgo que lo hacían, en aquel que yo fui, fue en el Colegio del Este de Los Ángeles. Y entonces, de ahí cuando yo empecé en Santo Tomás a compartir la palabra de Dios, estaban los señores Díaz, que paz descanse, falleció recientemente. El primer grupo de oración ahí en Santo Tomás. Y ellos eran los que me invitaban y me decían, cuando tengas un tiempo... Ellos eran parte de estos primeros. Eran de los primeros. Y entonces ahí fue donde yo entro en conocer lo que estaba haciendo Carisma y Misiones y Marilyn. ¿Qué es lo que usted le puede decir a la gente que nos sintoniza en México, en Centroamérica, Sudamérica, Marilyn? ¿Qué enseñanza hay detrás de toda esta historia? ¿Y qué quiere dejar usted como un legado? Porque todos, Dios nos llama a realizar un trabajo como a mí, a usted. Y quisiéramos que esto se mantenga, que siga, porque ese es el deseo. Esta es una oportunidad maravillosa porque quizá habrá personas que en un momento dado recibieron algo especial a través de su ministerio. Y les quisiera escuchar de la fundadora, ¿qué quisiera dejar? ¿Qué quisiera que se mantenga de lo que Dios le dio a usted para compartir con los demás? Pues yo pienso que no solamente por el Papa Juan Pablo, pero también el Papa Francisco ahora especialmente, que siempre me impresiona con la importancia de vivir con agradecimiento en el corazón por el pasado, conocer su historia, y no solamente la historia, digamos, de los años que hemos vivido, pero por nuestros antepasados que tenían mucho que ver con esta semilla que fue plantada en nuestro corazón. Yo no sería quien soy yo si no fuera por mis abuelitos, por mi papá, que también era fundador de radio en Asia, Paris Broadcasting Company. También, yo no sé si tú sabes, pero él era cofundador de Visión Mundial. Oh, interesante. Que tiene su historia. Pero todo esto, para los que ahora, si no fuera por una historia, ya no tendríamos algo con qué construir. Pero también, como el Papa dice, no solo el agradecimiento por su pasado. Es difícil para uno, porque son muy marcados, el dolor, infidelidad y todo eso. Pero más allá de eso es la misericordia de Dios que nos ha hecho esta semilla de fe. Pero con esto, vivir el presente con pasión. Y vemos tantos que están tan cansados todavía. Yo digo, como, no somos un grupo de oración, ¿no? Que somos de oración. Debemos saber con certeza que Dios, en su misericordia, me ha puesto aquí con ya mis años, ¿no? Y los Tiene muchos años, Marilyn, usted, ¿ok? I've got a number of years, you know. Muchos todavía. Uh-huh. Pero la pasión de Cristo, el día que pierdo la unción del Espíritu, ¿no? Y la razón de la visión que Dios puso en mi corazón cuando tenía 15 años de edad. Pobre de mí, pobre del pueblo, pobre de ti también, ¿no? Sí, sí. Si no fuera por the excitement, la emoción, la felicidad de lo que el Señor está haciendo en el now, en el día de hoy. Y vivir la esperanza. La esperanza no es por lo que Dios va a hacer en nuestros ministerios, pero la esperanza que nos va a dirigir a la plenitud de Él, ¿no? Hoy, cuando estaba arreglando el pelo, una señora me decía, Marilyn, ¿no tienes miedo de la mañana? ¿No tienes miedo del infierno o algo? Yo, why? ¿Por qué me preguntas esto? Porque si estamos íntimamente envueltos en el corazón de Jesús, lo único es la esperanza, y la esperanza de poder cumplir todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, papacitos, mamacitas, abuelos, abuelitas. El Señor no ha terminado con ustedes y la misión que Dios tiene en tu corazón para su familia y para la iglesia de hoy.
Yo quiero, para concluir esta entrevista con Marilyn Kramer, fundadora de Carismas Misiones, yo quisiera aprovechar este espacio, agradecerle a ella, a todas las personas que han estado a lo largo de la historia apoyándola a ella, que han sido muchas, muchas personas que Dios puso en su camino para que se desarrollara esta visión, y esta visión implica que Dios iba a utilizar sus talentos, sus carismas, para tocar y transformar el Señor los corazones de tantas personas. Agradecerle, Marilyn, en nombre de toda la gente, de los que le agradecieron, de los que no le agradecieron, de los que ya no están, todo lo que ha hecho. Y algo que quisiera añadir, quizá muchos o la mayoría no sabemos esos momentos difíciles que usted vivió durante todo ese proceso. Y una cosa que hay que admirar de usted es de que siguió usted con su misión, a pesar de todo, situaciones familiares, situaciones del ministerio, todo lo que haya sido las experiencias, usted nos deja un ejemplo de seguir por encima de esos momentos difíciles. Y ahí es donde sí veo lo que usted dice del now, de la esperanza, y agradecer ese testimonio, Marilyn, para gracias. Todos, gracias. Todos, toda la iglesia, no nomás la renovación, pero todos los movimientos. Y te quiero agradecer también por la confianza que tú has manifestado siempre conmigo y con Carisma en Misiones. Y muchos dicen, pero Sembrador es otra organización. Bueno, todos tenemos nuestra llamada. Es importantísimo saber que Dios nos da ciertos carismas para la iglesia en este tiempo. Pero yo digo, Noel siempre era mi amigo y siempre será mi amigo. Sí, nadie nos puede separar, porque el amor de Dios nunca puede separar lo que Dios ha hecho como amistad en el Señor. Es muy importante para el mundo reconocer que sin esta unión del Espíritu en amistad, estaríamos como separados, uno por aquí, otro por allá, pero nunca hemos sido separados. Y me sorprendió en una ocasión, gracias por esas palabras, Marilyn, me sorprendió un día, recibí una llamada de México, de Kimberly, su hija, y me dice, Noel, dice, estoy muy contenta de saber que están aquí en México, que también están transmitiendo a través de la televisión. Me llamó mucho la atención que ella tomara la iniciativa de llamar y de platicar, y hablamos un buen rato de usted y toda la historia. Pues sí, de hecho, queridos amigos, hemos tenido una relación desde hace muchos años, y yo también, como parte de este apostolado, le agradezco a Marilyn, a Carismas y Misiones, todo lo que también hemos aprendido de su trabajo, de su trayectoria. Y eso también lo guardamos en nuestro corazón, lo hago público, porque de hecho, sí, Dios nos da diferentes, nos hace un llamado, nos ofrece una misión, y la hacemos, la aceptamos, pero siempre el individualismo no es sano. Entonces somos miembros de un cuerpo, es la iglesia. Y el Papa Francisco mencionaba en una meditación de Cuaresma, decía, si uno sufre, todos sufren, tomando las palabras de San Pablo. Entonces, creo que esto es importante, que el pueblo sepa que debemos amarnos, respetarnos, aplaudirnos. Si el movimiento de cursillos de Cristo, encuentros matrimoniales, la renovación, están haciendo cosas grandes, los demás tenemos que aplaudir, porque sus victorias deben de ser también nuestra alegría. Y de esa manera yo pienso que la iglesia puede ser mucho más fuerte, mucho más, y podemos impactar más. Entonces, una vez más, para concluir, le voy a dejar a Marilyn Kramer las últimas palabras, que se dirija a toda la gente que ha tenido hoy la oportunidad de escuchar esta entrevista, y una vez más agradecerle en nombre de todo el apostolado del Sembrador. Gracias, y también yo pienso hoy que volver con el salmista David, el Salmo 30,
por donde no importa la situación por donde estemos hoy, el Señor tiene la capacidad por su misericordia de cambiar el luto en danza. Y sigue en las últimas palabras del Salmo, que para siempre cantaré himnos al Señor y bendeciré su nombre. Y este sí es el lema para nosotros, y seguiremos hasta el día final gozándonos de que Dios ha hecho maravillas en nosotros, como cantando con nuestra madre, mi alma alaba al Señor y para siempre. Amén. Amén.